Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy vamos a probar por primera vez en el canal el dibujo digital. ¡Vamos allá! Hay un montón de maneras y opciones para dibujar en el mundo digital, y en este caso, gracias a mis socios de JRBS, voy a iniciarme con esta tableta gráfica. Pero ojo, esta no es la típica tableta gráfica con la que tenemos que dibujar en ella y vemos en la pantalla del ordenador. Digamos que es una especie de tablet normal y corriente de 19 pulgadas y que trae dos lápices para dibujar directamente encima de ella. Estos lápices van con batería y son inalámbricos, aunque también se pueden utilizar con el cargador conectado. Aparte de eso, tienen dos botones que podemos configurar directamente desde el ordenador. En la caja también venía este objeto, el cual sirve para dejar reposando el lápiz. Aparte de eso, podremos observar que si lo abrimos vienen un montón de puntas de recambio que de seguro nos durarán una buena temporada. Por supuesto, para no engrasar la pantalla y también para deslizar la mano mucho mejor sobre ella, tenemos este bonito guante. Y si os digo la verdad, por lo que he estado probando, funciona perfectamente. Aquí podemos ver algunos de los botones o opciones que tiene en el lateral esta tableta, como pueden ser el botón de encendido, el contraste, etc. Ahora, para hacerla funcionar, simplemente tendríamos que conectar todos los cables. Comenzamos con el cable HDMI para transferir la imagen del ordenador a la tableta gráfica. Se continúa con un cable USB del ordenador a la tableta y por último se conecta a la alimentación. Ahora simplemente le daríamos al botón de encendido, esperaríamos un momentito y ya podríamos utilizar el lápiz directamente sobre la tableta. Es decir, y esto quiero que quede claro, el ordenador se transfiere a la tableta gráfica. Una vez con todo esto mucho más claro, podemos comenzar con el dibujo. En este caso quise comenzar dibujando a Kit Buu. Para ello estoy utilizando el programa de dibujo Paint Tool 6, aunque podría haber utilizado Photoshop o cualquier otro programa. Antes de empezar con las explicaciones, quiero recalcar que yo no soy ningún tipo de experto en dibujo digital. De hecho, este es mi segundo dibujo, ya que quise hacer uno de prueba antes para ver si me salía bien. Que por cierto, el primer dibujo que hice de prueba os lo enseñaré al final del vídeo también. El caso es que al dibujar en digital tenemos que trabajar por capas. Por ejemplo, ahora mismo tengo la capa inicial, que es la del boceto, y en la cual tengo la opacidad muy baja para que de esa manera queden unos trazos como si fuesen lápiz y luego pueda delinear encima de ellos sin problema. Además, este boceto, por mucho que nos equivoquemos, no dejará ningún tipo de rastro, ya que podremos eliminarla de cuajo y que simplemente se quede la capa de delineado como ahora mismo veremos. Una de las mayores ventajas de dibujar en digital, y como ahora mismo veréis, es el grosor de los trazos o líneas apretando más o menos con el lápiz. Al principio tengo que aceptar que se hace un poco difícil pillarle el truco, pero una vez consigues controlarlo, la verdad es que es una verdadera gozada. Además, si volvemos por un instante al dibujo tradicional, nos daremos cuenta de que en el delineado no podemos borrar nada. Sin embargo, en el dibujo digital podemos borrar todas las veces que haga falta hasta que nos quede el trazo perfectamente como queremos. Por otra parte, y esto es algo que me dejó gratamente sorprendido, es que noté como si el dibujo lo estuviese haciendo más rápido que uno tradicional, aunque quizás en vez de eso fue la sensación de utilizar algo nuevo en mis manos. Otra de las enormes ventajas que tiene usar tableta gráfica es que tendremos absolutamente toda la paleta de colores del mundo y además podremos hacer un gran zoom en algunas zonas dificultosas para poder hacer los trazos mucho mejor. Y esto, por supuesto, no afectará en absoluto a la calidad final del dibujo. Pero de una cosa sí que tengo que avisar, y esto puede que os sirva de mucha ayuda si os estáis iniciando. Noté que al hacer trazos lentamente, estos quedaban bastante temblorosos e irregulares. Por lo que para hacer una línea bastante estética y recta entre comillas, tendrías que hacerlo de una manera muy rápida. Es por eso que estaréis viendo en el vídeo que en un solo trazo hago como unos 5 intentos. Porque simplemente lo hacía a tanta velocidad que tenía que repetirlo algunas veces más. Pero no os preocupéis porque eso era en cuestión de segundos, ya que tengo la opción de control Z que borra en un instante y puedo repetir todas las veces que quiera en un momento. Algo muy importante que quiero también destacar es la precisión que tenía el lápiz. Esto me sorprendió muchísimo ya que era casi como dibujar con un lápiz de verdad. Después de un rato es que casi ni siquiera te acuerdas de si es un lápiz de verdad o uno digital. Además, el hecho de ahorrarse de hacer punta a todos los lápices cada 2x3 es algo que se tiene que tener bastante en cuenta. Pero sin duda, de todas las prestaciones que ofrece esta tableta gráfica, la que más me gustó es la de los trazos tan bonitos que hace. Ya que como digo, según la presión que ejerza sobre la pantalla, este tendrá un trazo más grueso o más delgado.
ahora es momento de continuar con el coloreado. La verdad es que aquí, no os voy a mentir, tuve bastantes problemas y fue bastante lioso para mí todo este tema del coloreado y las capas. Pero supongo que todo esto será cuestión de acostumbrarse, yo os voy a explicar más o menos lo que he entendido y cómo creo que se hace, aunque no os toméis a la letra todo lo que digo porque de verdad que no tengo mucha idea. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la capa de Line Work, es decir, la del delineado, y seleccionar con la varita mágica los trozos del dibujo que querremos colorear. En ese momento creamos otra capa y la nombramos, por ejemplo, capa piel. Desde esa capa piel escogeremos el bote de pintura con el color adecuado y simplemente todo lo que esté seleccionado se llenará de ese color en cuestión. Pero eso no es lo mejor de todo, ya que si estamos en la capa piel, por ejemplo, simplemente podremos colorear dentro de lo seleccionado. Por lo tanto, de esa manera será imposible salirnos de la raya. Si queremos añadir sombras con otros colores distintos en la piel, por ejemplo, no hará falta que hagamos otra capa. Simplemente tomaremos otro color distinto y esta vez sí que tendremos que colorear como si fuese un dibujo tradicional. Y de igual manera haremos con el tercer tono de piel y el más oscuro de la piel de Kid Buu. ¿Pero pensabas que no se podía hacer nada más con las sombras? Pues no, el dibujo digital va mucho más allá. Hay miles de herramientas y efectos distintos, pero a mí me gustó una que se llama desenfoque. Ahora mismo la estaréis viendo en pantalla y sirve simplemente para difuminar los colores entre ellos. Esto es muy fácil y entretenido de hacer y además le da un toque 3D impresionante. De igual manera, usando esta herramienta podemos presionar más o menos el lápiz para que de esta manera dé más o menos desenfoque. Y bueno, básicamente eso sería todo lo que he utilizado hasta ahora para hacer este dibujo. Ya os digo que no soy un profesional ni mucho menos del dibujo digital, aunque tenía muchísimas ganas de probarlo. Si queréis mi opinión personal respecto a la tableta gráfica, os puedo decir que no es ninguna tontería comprársela. Si os digo la verdad es que se me hizo mucho más divertido y ameno de lo que pensaba en un principio. Además, la cantidad de ventajas que te otorga el dibujo digital hace que acabes con un dibujo mucho más perfeccionado de lo que lo harías en papel. Diciendo esto, me baso por supuesto en que puedes borrar un millón de veces que no se va a notar nada. Además, y lo más importante creo yo, es que si quieres dedicarte al dibujo, si quieres conseguir trabajo, te tengo que decir que hoy en día todo va con el mundo digital. Así que si tu idea es trabajar de dibujar, no sé a qué estás esperando para comprarte una de estas tabletas. Aunque también es verdad que el punto más negativo, y de esto no hemos hablado todavía, es que esta tableta que me han enviado creo que tiene un precio de unos 310 euros. Lo cual sí, lo admito, puede parecer un poco caro. Pero pensad en las ventajas, no vais a tener que compraros un montón de rotuladores Copic que un pack entero os saldría por 600 euros. Además, si como digo queréis enfocarlo al mundo profesional, esta compra está más que compensada. Por otra parte, y aunque insisto, me encanta el mundo digital, se pierde un poco la esencia del dibujo tradicional. Aunque eso, amigos y amigas mías, creo que va mucho por el tipo de gustos. En conclusión, lo que os puedo decir es que a mí el mundo digital me ha sorprendido gratamente y no lo esperaba tan divertido como lo he sentido. Así que simplemente ahora quiero leer vuestros comentarios y que me digáis si queréis que siga haciendo dibujo digital o no. Yo ya os digo que estaré encantado de seguir dibujando con esta tableta gráfica, así que si queréis me podéis dejar algunos personajes que os gusten en los comentarios. Ah, se me olvidaba, estoy grabando la tableta gráfica con una cámara. Esta vez lo he hecho así porque quería que vieseis la mano, cómo hace los movimientos y cómo escojo todas las herramientas. Aunque seguramente si hago otro vídeo directamente grabaré la pantalla, eso ya lo decidiréis vosotros. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el tan esperado vídeo de dibujo digital, espero que os haya encantado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo y sobre todo que os haya servido mi opinión personal. Os dejo con los resultados finales y espero veros en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!